Quiero dar la bienvenida a todas las personas que asiduamente no nos acompañan en esta gran comunidad de Santa Mónica. Bienvenidos. Intentamos cada día ser una comunidad más acogedora, incluyente. Y permítanme que estas reflexiones que hoy preparé las dirija especialmente a los que son asiduos, a nuestros feligreses de cada domingo, a las pequeñas comunidades con todos sus miembros, a los ministerios, a toda la gente buena que nos acompaña desde hace ya muchos años. Santa Mónica es una comunidad dentro de la Arquidiócesis de México, en la quinta vicaría de 8 y en el segundo decanato de 5. Y es una comunidad evangelizada y evangelizadora desde hace más de 20 años. Y muchos de los que están aquí llevan más de 20 años. Felicidades. Cuando celebramos la vida, surge también la palabra gracias por toda la labor que han realizado para que esta sea una comunidad viva, incluyente. Esta es una noche de oración. San Agustín decía que la oración es un diálogo con Dios que se vive en el corazón. Hoy no solo abrimos la mente y escuchamos su palabra, también tenemos abierto de par en par el corazón para que surja el afecto, el sentimiento, para que en este día de la vida le pidamos a Dios que nos ayude a ser instrumentos de vida. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Yo tengo como unos, voy a cumplir 32 años de ministerio sacerdotal y yo soy aquí el juvenil. Fray Ricardo, Fray Wilfrido, Fray Chema y Fray Gerardo, que lo exportamos allá con las monjas, tienen muchos más años que yo. Para mí, admirables en su labor y su dedicación como sacerdotes. Gracias. Y esta comunidad, cada vez que el grano de trigo muere, sabe que dan mil frutos. Es una experiencia de vida. En estos años de sacerdocio, yo lo he visto cantidad de veces. Alguien fallece y vienen muchos bebés en la familia. Hoy hemos tenido este año pérdidas muy sensibles, dolorosas, y sabemos que la vida continúa y que si Dios nos permite seguir acá es por amor, es por su gran providencia que nos mantiene en la vida y en la existencia. Como el ramo de olivo que venció a la inclemencia, resucitó el Señor. Y sí, hay inclemencias. El olivo es un árbol que tiene que resistir para poder dar fruto y que en esa inclemencia sabe mantenerse de pie. Yo sé que a nivel de las comunidades, de los ministerios, siempre va a estar el factor humano, un factor del que no nos podemos acudir. Es nuestra naturaleza, somos lo que somos. Pero cada domingo, cada vez que nos acercamos a Dios y a su palabra, Él nos nutre con nuevas ideas, sobre todo con el deseo de un compromiso, que seamos mejores personas, mejores seres humanos. Venimos vestidos de blanco y el blanco significa la vida y también el reto
de compartirla. Estamos haciendo un esfuerzo como comunidad evangelizada y evangelizadora de invitar a las personas que tal vez no han tenido la experiencia de Dios a que la vivan. Un encuentro vivo con Cristo vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Un encuentro que transforma la vida. Se han fijado que aquí se celebran muchos retiros y que en esos retiros hay una explosión de alegría de la gente que ha vivido ese encuentro vivo. Tú que hoy me escuchas, ojalá, si no lo has experimentado, te des la oportunidad. Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el Señor. Y es el ciclo de la vida. Tenemos nuestras tinieblas, pasamos noches oscuras, hay tormenta, zozobra, inseguridad, pero siempre con la convicción de que viene un nuevo día y su esplendorosa alba. Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. El amor siempre vence al odio y el sencillo siempre se sobrepone sobre el soberbio. Resucitó el Señor. La luz vence a la sombra y la paz a la guerra. El Señor vive en la palabra de aquel que lucha y muere, de aquel que cada día sigue haciendo un esfuerzo por vivir una vida digna, casa, vestido y sustento, a veces tan difícil. En aquel que no ha perdido la esperanza a pesar de las vicisitudes, el que sigue buscando trabajo y repartiendo currículums, porque esta sociedad nuestra se ha empeñado en hacer a un lado el talento y la sabiduría, cosa extraña. Resucita el Señor que vive en el empeño de todos los que se empeñan en desarmar a la guerra y empuñar las armas de la paz. Y el que tiene el corazón noble, y el que prefiere callar, y el que no busca simplemente el enfrentamiento que desgasta y mata, el que quiere construir, el que no solo se queja, el que también propone, el que no solo se queda en su trinchera, triste, abatido, pesimista, sino que intenta cada día hacer un esfuerzo mayor para que este mundo sea más vivible. Resucita el Señor y está en la fortaleza del triste que se alegra. Y qué alegría las campanas y los cascabeles, porque glorificamos a Dios que se manifiesta en los hombres. Resucitó el Señor y vive la esperanza del hombre que camina creyendo en los demás y que sabe que cada ser humano es sacramento del amor de Dios y que merece todo mi respeto, sobre todo aquellos con los que vivo y convivo día a día. Resucitó el Señor y vive en cada paso del hombre que se acerca sembrando libertad. Es fácil decirte qué tienes que hacer. No, yo prefiero sugerirte y que tú deduzcas lo que debes hacer. Es entender que Jesús resucitó y vive en el que muere, surcando los peligros que acechan la paz. Crecerse ante el acoso que sufre la verdad y en esta sociedad que nos indica, camina en sentido opuesto y a veces nos señala como bichos raros, le podemos confirmar, como Pedro, queremos dar razón de nuestra esperanza. Resucita el Señor y vive en el esfuerzo del hombre que sin fuerzas quedó por los demás, que hizo su gran sacrificio sabiendo que su tierra no estaría estéril, que daría fruto. No sabemos cuándo, porque el dueño es el Señor. A nosotros solo nos toca ser instrumentos. Resucitó el Señor y llama ante la puerta de todos los que olvidan
lo urgente que es amar, el amor que es el único que puede transformar tanta violencia, tanta agresividad, tanto egoísmo. Resucita al Señor y vive en el que queda cautivo para lograrle a otro libertad. Resucita al Señor y su gloria está en la tierra y en todos los que viven de fe y su fe de par en par. Felicidades. En el día de la vida, en la resurrección del Señor, vivimos una motivación para seguir adelante. Y esa motivación simplemente se fundamenta en Él. Alégrate María, Él resucitó. Felicidades.